Bueno, yo creo que al final un punto importante siempre que no pierdes aquí en Segunda División es bueno. Está claro que nosotros queremos ganar todos los partidos, estábamos en casa con nuestra gente. Una pena al final que se pongan 0-2 en dos jugadas, porque nosotros también habíamos tenido ocasiones. Una pena también que cuando haces el 1-2 te metan en la siguiente jugada y remontar todo el partido. Hemos tenido pues que remar mucho y obviamente ha sido un partido complicado, pero es lo que te he dicho, un punto bueno. Bueno, sí, la verdad que estoy cansado, obviamente, después de un partido duro. Ellos también tenían centrales y medios muy fuertes, pero bueno, hay que darlo todo por el equipo, hay que darlo todo por intentar sacar puntos y es el caso. No hemos bajado los brazos en ningún momento, la afición tampoco. Está claro que no es del agrado de nadie pues ponerse 0-2 en casa y 1-3, pero bueno, juntos sacamos un punto importantísimo. Obviamente, pues individualmente estoy contento por haber ayudado al equipo a puntuar. No, estaba tranquilo, sabía que lo quería chutar, que lo quería bueno, chutar yo. Obviamente, pues, si me dejan chutarlo, yo encantado. Y nada, concentrado, en pegarle bien, sabía que el portero pues iba a vencer, tenía claro que yo le iba a ayudar ahí al medio y obviamente pues contento por el gol, contento por haber ayudado, como ya he dicho, a sacar un punto. Pero bueno, yo creo que ha sido muy buen trabajo de todo el equipo, está claro que hay que mejorar ahí, intentar pues, no encajar tres goles en casa, que sabemos que luego es complicado remontar. Pero bueno, hay que seguir trabajando, pues mejorando los errores y seguir haciendo las cosas que hacemos bien, pues cada día. No, es muy importante. Al final en Segunda División, no perder partidos, obviamente, a la larga es bueno. Es bueno, creo que la clasificación, va a ser muy bueno. Cuando no puedes ganar, hay que empatar siempre. Un punto es un punto, luego, ya lo sabemos, a final de año, pues. Ese punto puede hacer que asciendas directamente, puede hacer muchas cosas y obviamente para nosotros es importantísimo. Está claro que nosotros somos el Español, queremos ganar todos los partidos, pero no es fácil, Segunda División no es fácil, los equipos te ponen las cosas difíciles y obviamente pues hay que seguir. Después de un punto ahora vamos a jugar fuera y hay que sacar los tres. Bueno, es que es increíble, es de agradecer obviamente. Lo digo todos los días, cuando salimos a jugar fuera la semana pasada, 500 aficionados, es brutal, la verdad. Es para estar agradecido, obviamente, y aparte de palabras, pues demostrárselo en el campo, darles todo lo que nos dan ellos, darles puntos, darles victorias y al final, pues darles el objetivo que es el que tenemos todos.